Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en Clash Royale. Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues bueno, como lo vieron en el título, hoy vamos a jugar el nuevo desafío. Ayer trajimos el nuevo juego que es Brawl Stars. Y aquí, para lanzamiento de Brawl Stars, Supercell sacó aquí en Clash Royale un nuevo desafío, de los desafíos que sacan aproximadamente cada 15 días, cada semana, dependiendo de algo de relevante que pase en el juego. Pero bueno, antes de entrar vamos a ver de qué trata este desafío. Así se juega. Elige 4 cartas y recibe 4, ¿vale? Esto es como en otros desafíos. No me acuerdo cómo se llama este tipo de desafío. Tú, por ejemplo, te dan a escoger entre 2 cartas, tú escoges y la otra se le da a tu rival. Y es así como se juega, ¿vale? Tienes 3 oportunidades y creo que es todo. Todas las cartas y torres son de nivel 9, ¿vale? Entonces vas a estar parejo. Vamos a ver de qué trata. Ok, los premios van a ser solamente gemas. 20 gemas, 20 gemas, 20 gemas, 50 gemas, ¿vale? Está bien. Premio seguro, ok. Unirse y es gratis. Vale, pues le vamos a dar en unir. Y veamos qué tal nos va, ¿vale chicos? Espero que nos vaya muy bien. Por lo menos ya tenemos una carta, por lo menos vamos a ganar una carta en este día. Así que vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? Estaría muy padre si nos tocara, creo que te toca una carta de Brawl Stars. Creo que es la chica, la del preregistro. ¿A quién quiero? Yo creo que me voy a ir con esta. Vamos a probar de primeras. Ya sé que la otra la probamos en Brawl Stars, pero quiero probar esta carta, a ver qué tal está. Vamos a usar el mago de hielo. Y yo creo que bola de nieve, ¿vale? Para un reciclaje rápido de mago de hielo. No sé qué otras cartas nos toquen. Entonces, uno nunca sabe qué le pueda tocar en cuestiones aquí. De las otras 4, a lo mejor me voy a poner cartas súper caras. Entonces, para ir reciclando, por lo menos voy a tener este tipo de cosas. Ok. Vale, vamos a usar golem de hielo por este lado. Tienes a hueso, ok. Vamos a usar la nueva carta. Y ahora montapuercos. Y hielo por este lado para irlos quitando. Oye, súper bien, el montapuercos se va. Y se va, se llevó a la bandida. Vale, ya hicimos algo de daño. Y eso está muy, pero que muy bien. Vamos ahora a usar el golem de hielo por este lado. Y ahora de nuevo, es como, ¿cómo se llama? Como si estuviéramos jugando con el arquero mágico, ¿saben? Es muy chistoso, pero es la verdad. No tienes otras torres, entonces es como algo muy raro, la verdad, jugar de esta manera. El sabueso nomás no le quitamos nada, ¿eh? Y ese es el problema que tengo, que no le estamos quitando literalmente nada. Y me da un poco de miedo, porque ahora viene lo más difícil, que es encararnos contra todo lo que viene de este lado. Es que la carta, mira, pongas a pensar. Y en sí, cada quien está haciendo una reacción de los otros personajes que existen ya en Clash Royale. La chica está haciendo el papel como del cazador, digámoslo así. Pero es que no tengo cómo pararlo, Esto es GG World Player. No, o sea, el sabueso le vino muy bien. Y no tenía cartas aéreas yo. Bueno, son cosas que pasan, no vamos a poner así. Ahora solamente estamos probando, ¿vale? No, no venimos con la intención de ganar, ¿vale? No venimos como a acabar el desafío. Venimos con tal de esto, pandilla de primeras. Tronco, flecha, me voy por el tronco. Minero o... yo creo que me voy por minero. Y de último vamos a probar ahora a la otra parte, a la chica. Que se llama... Kelsey, creo. No me acuerdo cómo se llama, no. No recuerdo muy bien cómo se llama esta carta. Y apenas jugamos Brawl Stars. Lo iba a traer en directo, pero me di cuenta que para jugarlo necesitas... ¿cómo se llama? Tener un... ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre completamente. Necesitas simplemente... ¿vale? Puedo sacar doble... no entiendo por qué no coge el espejo, pero bueno. Vamos a encargarnos de este lado. Y cazador, ojo el cazador, que vieron que ahí decía de cazador. Bueno, vamos a encargarnos ahora sí ya. Dejémonos de tonteras y vamos a encargarnos de lo que viene por este lado. Yo creo que espejo de tronco nos vendría muy bien.
para el arquero mágico. Vamos a hacer duende lanzador dos por este lado para que ayuden a la princesa. Y ahora yo creo que minero por la parte de atrás nos vendría súper bien, a menos de que me saque algo. Por lo menos vamos ganando. Vamos ganando de poco en poco. Princesa por este lado y pandilla por acá. Sigue el espejo, entonces voy a esperar a tener un poco más de elixir. Vamos a usar el tronco. Mejor, yo creo que lo veo mejor el tronco. Y duende lanzadardos, ¿vale? Tiene algo que pega mucho, que es ese gigante noble. Y es el problema aquí, ¿vale? Ese arquero mágico se va al suelo. Vamos a usarlo, el duende lanzadardos por acá. Minero por acá. Y ahora vamos a esperar un poco más, ¿vale? Porque la... ¿cómo se llama esta carta? Siempre se me va el nombre. La bandida. Se llama bandida, ¿no? Vale. No veo cómo, ¿eh? Vamos a usar esto por este lado y que el espejo me dé de nuevo otro donde lanzar dos. Yo creo que nos vendría súper bien. Tronco. Mejor tronco, ¿eh? Mejor el tronco, mejor el tronco. Pero ahora hay que parar a esa bandida. Siempre se me olvida su nombre. No recuerdo si en realidad sí es bandida o qué nombre recibe. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¿Vale? Dispara, ¿vale? Bien. Minero por este lado. Duende lanzador por acá. Y a esperar. A esperar porque él tiene el gigante noble y en cualquier momento nos puede hacer pupita. Cazador por este lado. Y cazador ahora yo. Bueno, es la carta. O sea, simplemente lo que hizo Supercell es cambiarle la imagen. Pero es lo mismo. No tiene nada relevante a lo que es. Vamos a usar esto por acá. Eliminamos completamente. Duende lanza dardos. Y no sé si nos vamos a una muerte súbita o qué pasa, porque no veo que alguien de los dos estemos ganando. Entonces, princesa por este lado. Estamos aguantando, ¿eh? Estamos aguantando lo más que se puede. Vale. Vamos, por favor, actívense, actívense antes de que nos... Vale, vamos ganando. Vamos ganando muerte súbita, pero no la veo, ¿eh? No veo que ganemos, ¿eh? Está muy igualado porque somos como contra del uno con el otro. Y es aquí el problema. Vale, vamos a usar esto por acá. Casi eliminamos a ese arquero, así que vamos a hacer tronco. Una vez lo eliminamos al clon. Y ahora, pues simplemente la pandilla por este lado. Y no lo veo, ¿eh? Vale, minero por acá. Dime que no te distraes, no se distrae con el gigante noble. Ahí está. Nos estamos encargando bien. Es que como no hay defensas, obviamente es más fácil que cartas que son rápidas en el ataque. Pues obviamente es muchísimo más, pero muchísimo más rápido que las elimines. En cuestiones de... ¿cómo decirlo? Es que no me sale la palabra. Pero la verdad estoy... estoy haciendo un revoltijo simplemente yo en mi mente, porque ni yo sé lo que digo. ¿Dónde lanzar dos por este lado? Y tenemos que defender. No. Vamos. Es que tiene clonación, entonces sí es más difícil. Y luego el gigante noble por este lado, no. GG World Player de nuevo, chicos. No me lo creo. Nunca usé el caballero, En todo lo que llevamos, nunca usé el caballero. Súper raro, pero son cosas que pasan. Creo que me gustó más la chica, usar la chica, porque el otro sí hiciera más raro, ¿no? Vale, vamos a jugarlo, yo creo que voy a hacer la última partida porque no sé qué tan bien nos vaya. Cohete veneno, me voy por el veneno. Yo creo que la bandida. Montapuercos. Y duende lanzadardos. Vale, porque no tengo, de lo que escogí no hay nada que sea aéreo. Entonces por eso escogí al duende lanzadardos. Uf. Mira, que usar esto. ¿Dónde? Super mal. Acabas de gastar mucho elixir. Esto por este lado. Y esto por este lado. Yo creo que se debería de ser simplemente GG. Fault of the player. Vale. Le estamos bajando mucho, Vale, ese esqueleto. O lo defiende o lo defiende. No tiene de otra. Vale. Vamos. Estamos haciendo mucho daño. No me importa tanto el arquero mágico, la verdad. Es un poquito ahí. Pues mira, ni tan bien ni tan mal, pero no tengo cómo defenderlo, eso sí. Ahí está.
Prende lanza, dar dos por acá, en lo que él se distrae ahí. Ok. Vamos, vamos, que no tengo nada. Y vienen esos esbirros con mucha potencia, Vienen a joderme tantito, Vale, ¿Qué? No me lo creo, no me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo, por favor. Elixir, por favor. No me lo creo que se esté dando la vuelta. Nos estén dando la remontada, Nos están dando la remontada. ¡No! ¡No te distraigas con él! No. No tengo nada aéreo. GG. No me lo creo. No me lo creo que por ese esbirro que quedó ahí. ¡No! ¿Es en serio que se distrajo con...? Es que no. No. ¿En qué momento, si estás destruyendo esbirro, te pasas a...? No entiendo a veces este juego, La entrada es de 10. ¿Cuántas que más tengo? Creo que tengo más de 10. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Aunque sea, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal nos va? Porque no entiendo. Vale, vamos a ver, yo creo, otras dos. Vemos después qué trata, ¿vale? ¿Vale? Es como minero. Ni siquiera me di como un minero, pero bueno. Caballero. Esbirros, ya no me voy a ir por nada terrestre. Él tiene el ariete. ¿En qué momento? Bueno, no sé. Vamos a ver. Ok. Yo creo que... No sé. Príncipe por acá. Ok, viene el loco, Viene el loco, el chico, y eso no me gusta mucho, Vale, ahí está. Vamos quitando de poco a poco. Espíritus de fuego, GG. Vale, no me interesa que lo haya destruido. Yo prefiero verlo destruido bien. Ahí está. Y no, esto me dio un mazo caro, Carito, pero carito de esos que ni tú sabes por qué son tan caros. Vale, golem de hielo. Vale, vamos, duendes. Vale, se distrae con... Vale, chicos. Perdón, sinceramente, se cortó muchas veces la grabación. Grabé de nuevo todo eso. Bueno, lo que quedó, quedamos con dos victorias. ¿Qué les digo? O sea, grabé de nuevo porque vi que el archivo que no estaba grabando, me quedé, saqué de onda, introdu record y de repente sí se grabaron, nada, los tengo que reparar. Cuando veo, se queda a media. Ustedes vieron en lo último antes de esto que pues era así, que estábamos en una partida y se acabó. De hecho, es la primera, dije, mira, lo subo primero, mejor la primera antes que la segunda. Es más mi impresión sobre el juego, pero bueno, simplemente yo creo que es todo. Una disculpa, chicos, no entiendo por qué me da esto. Después veré yo, voy a ver qué puedo hacer con este problemita. Pero bueno, chicos, yo creo que, o sea, simplemente es como la despedida. Y pues bueno, no lo habré dicho en el video cuando lo grabé, pero bueno, espero te haya gustado el video. No fue lo mejor, pero aquí trayendo todas las novedades que podamos hacer de Clash Royale, lo vamos a traer. También de si necesitas un juego, si quieres que subamos más bien un juego, déjamelo en la parte de los comentarios. Yo, pues sinceramente, estoy siempre leyendo los comentarios. Tú solamente dime, oye, ¿por qué no subes este juego? Va, yo reviso el juego, cómo va, de qué trata, y si a mí me llama la atención, yo lo traería al canal. Vale, chicos, pero bueno, es todo por el video. Corto, y nos vemos a la próxima. Bye bye.